que... Ha dicho que no ha llegado Ivy. Entonces están preocupados los guardias. Porque esto, encontrarán estos cadáveres de aquí a nada. Así que la voy liando. No os hago bien. No querrá encender tú, no querrá de toda la alarma. Yo no verá que me ha dado desde abajo. Se calla ya. Y yo, otra vez, ya estamos liados. Pues nada, no le tiro más flecha porque me estoy quedando sin ella. Mira de arco, a ver con este arco. O sea, ¿ese se cree que yo no lo he visto? ¿En serio se cree ese que yo no lo he visto? Yo creo que cuando haga esto subiré. O sea, como no suba... Me voy a enfadar, ¿eh? Salen de dos partes, son como las cucarachas los romanos estos. A Vitruvio le gustará saber que su fórmula está en buenas manos. ¡Date! ¡Hola! Otro más. ¡Sí! Usted ha dado aquí, loco. Que no. Tú sigue ofreciéndole eso, la que sale en la foto, verá cómo acepta. Venga, hasta luego, mira, me voy con vuestro caballo. Claro. Me quiere parar, no corra, no corra. Toma por culo, rey, que es más bueno. Admirme. Bueno, volvamos a la presa. Entreguemos y espero que me suban al 33, por favor. Al 33 y algo. Quiero llegar ya al 35 para poder continuar con la principal. Bueno, aunque algo habrá que hacer para streamear mañana, ¿no? O sea, esto no se puede terminar de todas maneras. So,
Bayek, ¿la encontraste? ¿Encontraste la fórmula? ¿Tú qué crees? Hoy no va a arder Egipto. Ni mañana. Ni nunca, espero. ¿Y el general Agripa? No se rindió de muy buena gana. Ah, era un buen romano, pero nunca comprendió que eso no excluye ser una buena persona. Flavio alimentó el orgullo y la ambición de Agripa con sueños imperiales. Me temo que el camino que llevan sus seguidores traerá más muertes. Confío en que solo las de ellos. Pero eres un buen hombre, Vitruvio. Lo noto en tus palabras y en tus actos. Trato de serlo, Bayek de Sigua. Muchas gracias otra vez. Eres sin duda el protector de tu pueblo. Vaya mierda de experiencia. ¿En serio esta es la experiencia que va a dar una misión de nivel 33? What the fuck? Es que no estáis viendo la experiencia porque tengo la barra de... Tengo la barra de alerta. Está mandando la experiencia, pero mira. Mira la experiencia como está. O sea, me queda en plan... ¿En serio? ¿En serio? Me faltan 12 PX. 12 puto PX para nivel 33. O sea... Esto es muy triste, ¿eh? Esta mierda. Bueno. Pues vamos a coger misiones, ¿no? Ya que está la cosa... 35, o sea, no la vamos a poder coger. A ver. La libertad se toma. Encuentra a Hapti, el obrero en la cantera. Este de nivel 33. Por lo menos, por mirar, ¿no? Arcos de cazador, fuera. Arco riero, fuera. De guerrero, fuera. De depredador. Es que este es del 25 y este es del 32. Esto hay que mejorarlo. Ay, que dijimos que íbamos a vender para mejorar. Hostia. Hostia. Hostia, pedazo escudo. Vale, y las armas que no necesito las voy a vender. ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 800. No. Vamos a ver todas las espadas, por lo menos. Uy. Bueno, vamos a ver. Un herrero. Parece que por aquí no hay. 38. Tengo una curiosidad. A ver, ¿por qué esta que es 38 me la pone en blanco? Y esta que es 36 me la pone en rojo. No sé. Vamos. Ay. Y este clic. Y el checklist. Para la experiencia que eché el checklist. Luego lo veo. Como mole lo subo. Que es que me he dado cuenta de que tengo la página de Facebook de Kelvin. O Kelvelón, perdón. Página de Facebook. No puedes escapar. Y no. No tengo. No le he dicho a la gente de allí de Facebook. Aunque la gente de Facebook, tú sabes, da like, pero realmente no echa cuenta. Por eso tampoco le he hecho yo tanta cuenta a Facebook como le podría haber echado antes. Ay, mira, vamos a hacer esto de camino. Antes sí le hacía más caro. Uy, ¿esto qué es? Elefante. Pillaré esta de golpe escudo que mola un montón. Adrenalina 2. Son 5 niveles más.
Yo no creo que pueda subir eso, pero en fin. Para subirme de guerrero, pero no creo que yo... Que me dé ya para eso. Equipo. Pongo ya este. Este lo vendo. No rompa, no rompa. No entiendo, no entiendo esto, ¿no? Entro en el campamento y ¿qué es lo que tengo hacia aquí? O sea, pero no me mata el elefante, me mata a notas con flecha. Voy a intentar otra vez. Esta no valía. Esta no valía. El elefante no arde. Vaya que no. Pero es que eso que ha sido. Eso que ha sido que me ha reventado. Claro, pero. Que no, no. Ya sé, ya sé, ya sé. Creo que el que está arriba del elefante es el que se pone el área roja. ¿Vale? Y ese es el que me revienta. Por lo tanto, creo que con que me cubra con el escudo bastará. Joder, pero no te dejes pisar, Jack. Esto es un desafío. Esto está guapo, esto está guapo. Además, no da, me dice, me sale la calaverita, en plan, que te mata, ya lo noto. Tengo que aprender a esquivar y a bloquear esto. No es como el primer elefante que me enfrenté. Joder, con la escenita. ¡Tío! Ahora me mosqueo porque... Me mosqueo porque he esquivado, ¿sabes? A ver. Si vemos que se consigue, se... Que para algo que veo que me interesa. Efectivamente, como dije. Oh!
año casi, ¿eh? Que me estoy cubriendo. Fuera. Me estoy cubriendo y me da la flecha. Puta mierda de juego. Es que el rollo es que no lo aguanta ni media hostia, ¿sabes? Si lo aguantara media hostia, pues mira. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? ¿Vaciar otro campamento? ¿Otro campamento vaciamos? Si es que esto lo igual, tío. Sí, la verdad, me estáis viendo LBA, ¿vale? Hey, listen. Muchas gracias, Krug. Es una masacre. ¿Qué ha pasado aquí, por los dioses? La zona está prohibida. Qué chopecha. No me llores, ¿qué? ¿Cómo que no me llores? ¿Eso de que no me llores, qué? Intentando a ver cómo llego aquí y me hago a esta gente sin que cante demasiado, ¿sabes? Este además está mirando para la puerta, ¿sabes? Este es un tío listo. No mucho, pero más listo que los otros. Impressure in puer, I am duplex. Te quiero una umbrera. Por fin se... espérate, que el fuego de este nivel hace un montón de daño. A ellos no, pero a Michi. Hola, aquí. Necesito flechas ya. Ahí arriba seguro que hay. Uy. El dinerito rico.
Mickey va a abrir el cofre. Corre, gente, y a por el cofre de Mickey, que lo va a abrir. Que está ahí rico, rico. Está loco, está todo loco. Ahí está. No me deja ni uno, vamos. No me deja ni uno en la cantera. Están masacrando ahí los edificios como les da la gana. Ese ha visto el cadáver, ese ya está envenenado. Se va a durar ahora, a partir de ahora va a durar tantos papeles. Calla, calla. Sí, eso, eso. Venerarse esto. Madre mía, Mickey. Está rotísimo. ¿Cuánta vida tendrá? Ahora no puedo cenar. Ahora sí puedo. ¿20 pekis ya por el asesino, ¿sabes? Casi más pekis que por misión. Está de espalda. Pero ahora que ya está de espalda, crack. Hasta luego. Vamos. Bien. La ubicación hecha, 600 pequi, bien. Bueno, más, por lo menos van dando más pequi por esta mierda. Que si no es imposible subir de nivel. Pero imposible, ¿eh? Uy. Los mataron y luego dejaron aquí sus cadáveres. Ya ni la animación. Ese es el tatuaje de Lang. Ah, pobre Hapti. Pero no lleva puesto brazalete. Su amante ignora que ha muerto. Ah, eso me pone enfermo. Daré descanso a Suka y devolveré el brazalete. Pues vamos para allá. No puedo llamar. La amada de Hapti querrá esto de recuerdo. Voy a ayudar a los decibles, que esos son pequis. Ah, que te rompe los tobillos. ¿Listo, no? ¡Hirapuy! Bueno, a ver, ¿se puede llamar al camello? Vamos al objetivo. Oye, Mickey tiene el cofre gordo, gordo, gordo. Si no habéis ido a reclamarlo, y corre, no seáis insensato. Yo lo recomiendo encarecidamente. Aquí digo un tío abierto, exacto, el avisa para que la gente sepa, de la comunidad sepa cuándo va a abrir el cofre y pueda recoger lino fresquito, porque hay que reconocer que ahora, desde que cambiaron el cofre, es imposible farmearlo. Sé por qué estás aquí, Medjay. Hapti ha muerto, ¿no es así? Lo siento mucho. Hubo un amotinamiento en la mina y él... No,
No quiero saberlo. Siempre fue un impulsivo. ¿Cómo pudo dejarnos de esa forma? Encontré su brazalete. Quería que lo tuvieses tú. ¿De qué me sirve un brazalete? Mi hijo crecerá sin padre. Gracias por contármelo. Pero a mí qué me dice, mongolina. Pero ahora, déjame en paz con mi pena. Solo soy una viuda más gracias a los romanos. De esta otra guerra no habla nadie. Se ha completado bien. Vamos ahí. A ver. Que no tengo nivel. No tengo nivel para andar por esta tierra. Eso es así. Por aquí podría intentar hacer algo. Black Desert. Eso no era un videojuego de. Bueno, un MMO. Aquí. Mira, el oro de Sobek, secundaria de nivel 27. Esa sí la podemos hacer. ¡Hey! ¡Listen! Yo creo que el camello tiene que pasar ya la ITV. No sé si la pasará, porque como no le cambia ni aceite ni neumático. Muchas gracias, Ivy. Muchas gracias, Tidu, por eso el limoncillo. Qué rico, sí quiero, pero me engorda muchísimo. Lo mismo me busco otro zumo. Es que estoy en una duda, no sé si terminar el stream y seguir leveando yo por mi cuenta, porque el leveo es un poco coñazo. Este muchacho impío ultrajó a los dioses. Con misiones muertas. Bueno, a lo mejor esta no es muy repetitiva. Será un desagrado. Toma colleja. Sus manos. Toma colleja. Por ladrón. Toma colleja. Y su toma. Lengua por mentiroso. Pero, estoy diciendo pero, la verdad. Papá, no me dé la colleja que estoy estudiando. Chico, pum. No vas pum. A hablar. Pum. 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 Que te calle. Que no me replique, niño. Pum. La payada le está pegando, ¿eh? Oye, ¿qué ha hecho el chico para merecer esto? Eso a ti no te incumbe. Retrocede. El muchacho recibirá lo que se merece. Sirvo a Sobek. Solo a Sobek. Soy su siervo. Chico, ¿de qué te acusan? Me encargaron transportar dos Sobeks de oro a Crocodilopolis. Nada más zarpar, mi nave se hundió junto al faro. Casi me ahogo. Las estatuas se perdieron. Yo no las robé. ¡Silencio! ¿Y tú? ¡Atrás, Hetty! No me amenaces, Ned. Soy un Medjay. Si el muchacho dice la verdad, encontraré tus Sobek de oro. Si miente, lo dejaré en tus manos. Pues va bien, yo creo que va bien, ¿no? Echaré un vistazo al gran Octorreme. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Es nota ira. Ningún castigo hace justicia. La que le está pegando al chaval era transgresión. Sobek juzga a todos los profanadores. Sus incontables dientes devorarán al indigno. Espero que no haya muchos cocodrilos allí donde tengo que meterme. Ya, pero totalmente, ¿eh? Lo mata para seco, colleja. En nota. Debería tener cuidado por aquí. No sé por qué lo dice. Mata al capitán. Vamos a ver. Ya está la nota amenazándome. Yo solo pasaba con mi barco, tío. Ahí hay uno. ¿Dónde está el otro? O sea, no me jodas, que está en... Bueno. Vamos a coger a este. Y vamos a por el otro. Total, son romanos. ¿Qué puede pasar? El barco es de lo mejorcillo que tiene. Bajo el mar. Un naufragio reciente. Podría ser este. Una estatuilla dorada de Sobek.
bellamente labrada, tal y como dijo el muchacho. Voy a coger aire y voy para allá, para el otro tesoro. Como no veo cocodrilo, yo tranquilo. Me agobio. La ubicación completa. Dame a los Pequi. 450, de puta madre. Estoy viendo lo que me queda para subir nivel 33 y ya. Yo estoy amargado. Tengo que tener cuidado. Y voy a empezar a liarla de un barco a otro, vamos, no. Encontraré al que haya. ¿La ha encontrado? ¿Ahora qué? Anda, he matado al capitán. Barco aquí es grande. Ahí hay una balista que me viene. Si llego allá, claro. Y puedo ir de... ¡Baja! Puedo ir de masti a masti y tiro porque me toca. Sí, pero es que da muy poca experiencia. O sea, ya que no es ni por hacer misión, queda muy poca experiencia. Yo no quería hacer eso. Bueno, todavía no estamos a salvo. Ya debe tener que esperar a que sepas. Como le dé por bajar, la llevo clara. No. Meón, que era un meón. Las ballestas y las máquinas de guerra, tío. Ahí. Ahora me queda este aquí. Está aquí. No me joda, hombre. Ya, ¿no? Otro meón. Ahí está.